¿Quién paga en la primera cita? Por www.cibernoviazgo.com. Hubo un tiempo en el que el niño u hombre siempre pagaba en la primera cita, y todas las citas que seguían. Luego, la liberación femenina llegó y eso se convirtió en un tema delicado. ¿Quién paga en la cita hoy? ¿Qué hay de la persona que hace la invitación? ¿Paga o simplemente dividen la cuenta? ¿Cada quien paga su consumo? Estos son los pensamientos provenientes de diversas fuentes. El rol básico del hombre es el del proveedor y protector. De acuerdo con Jeannie Asimov de eHarmony, el rol básico de los hombres en una relación es el del proveedor y protector. Ella habla de las primeras citas y quién debe pagar. Ahora bien, hoy en día hay mujeres que ganan más dinero que el hombre con quien están saliendo, y hay mujeres que defienden ferozmente su independencia. Sin embargo, la mayoría de las mujeres están buscando a alguien que sea seguro, estable y fuerte. Cuando de comprender las leyes de polaridad se trata, hay que entender que la energía masculina tiene solo dos cosas que ofrecer a la femenina. En pocas palabras, es su trabajo proteger y proveer. Para que la energía femenina pueda relajarse en una relación y baje la guardia, ella debe sentirse absolutamente segura, y si no lo hace, se acabó el juego. Con el fin de sentirse segura, es probable que tenga que estar en la compañía de un hombre en quien confíe, relajada. Él no solo tiene que cuidar de sí mismo, sino también de ella. Esto significa que tiene que sentirse protegida y segura en su compañía, tanto de él como de fuerzas externas. Ella también tiene que sentir que el hombre puede mantener las necesidades de ella y cuidarla. Obviamente, la forma más fácil y más simbólica para demostrar esto es proporcionando la comida que están compartiendo. Para que esto funcione, el hombre necesita proyectar confianza y la mujer tiene que aceptar con gratitud el ofrecimiento de pagar por la comida, el entretenimiento y la noche entera. Si esta no es la forma en que van a funcionar las cosas, entonces la pareja debe hablar de ello desde el principio, porque se convertirá en un tema recurrente. Cada quien paga lo suyo. ¿Cuándo es mejor que la pareja comparta la cuenta? Algunas relaciones empiezan como amistades y lentamente avanzan al plano romántico. Como amigos compartirán la cuenta o se turnarán para pagar. Cuando uno de ustedes esté corto de dinero, el otro corre con los gastos. Y cuando alguno decida que es hora de pasar de una amistad a una relación romántica, será el momento de concretar una cita real. Ahora, si alguno quiere seguir siendo solo buenos amigos, este es buen momento para insistir en continuar la relación financiera y social actual. Evitar situaciones de pagar para jugar. Una situación que la mujer tiene que evitar es aquella en la que el hombre cree que porque él está pagando puede pedir lo que quiera cuando quiera. ¿Cómo evitar una relación abusiva es no tener una? Si su nuevo amigo cree que porque paga la comida y bebidas conseguirá lo que quiera sin tener en cuenta tus deseos, dirígete a la salida y no contestes más sus llamadas. Para más consejos e información sobre citas, romances y relaciones, visite www.cibernoviazgo.com.